¿Cuántas personas se necesitan para armar una cocina? Abuelita, que estas mujeres no están haciendo bien el trabajo. Bien, abuelito. Para hacer comiditas. ¿Qué va a hacer ahí, huevitos, frijolitos? ¿Y a dónde que está con los? A ver qué envía esto. René. A ver qué envía esto. Se la manda René. Ah, René. Ah, gracias, René. Aquí tenía los. Por mandarnos a la cocina. Eso. Y una cama. Gracias. A René, por enviarme a una cama con una cocina. No, hay que poner. Gracias a Dios. Gracias a Dios que me tocó el corazón. Y necesitamos los tornillos. ¿Qué le faltó? Unos tornillos para. Ya sé que demasiado. ¿Quién dice que las mujeres no saben ocupar un desarmador? Vamos a ver cómo lo utiliza la foto. Esto va para YouTube, TikTok. Vamos a ver si es cierto. Fato, pero esos tornillos son de cruz. ¿Y al que sirve? Pero miren, miremos que Juan los dos van a poner uno y después el otro. Porque a todos, usted es un medio de bendición, no solo para él, no solo para mí, porque mis hermanos están bien, mi papá está bien, eso casi es lo más grande, porque es que nosotros no podemos darle a él, toda la gente con que colabora, a ese niño mi papá lo quiere como lo quiere él. Y en las oraciones, son los primeros. Que Dios lo bendiga. Salud. Y que ganemos millones de dólares en las redes para ayudar millones de personas. Así le dice mi papá a él. Y así como le ayuda a él, con mucha gente. Sí. Saludos, abuelos. Yo solo quiero ayudar a abuelos y gente con niños especiales. Pato, creo que se equivocó cómo se agarra el desarmado. No, así es. Solo no le sale mejor con un corvo, Fatima. Gracias, gracias a Dios. Gracias a Nay. Gracias a todos los colaboradores. A Soledad. Gracias al señor presidente de la República. Por todo ellos. Amén. Amén. Buena oración. Gracias por nada, Adón, el señor presidente Miguelis. Chévere. Como media hora después va, pero aquí de este lado, aquí. Pues ahorita sí, porque como vamos a decir por el cuarto donde está, ahorita mi papá. Ahí vamos a ver. Ahí va a apretar. Va. Abuelito, mira la cocina. ¿Ya vio la cocina? Es suya. Sí. Vaya de ella. Ella va a cocinar. Sí. Cuando yo me muevo, va a ser de mi hija. Wow. Sí. ¿Qué va a cocinar ahí? Ahí va a cocinar mi hija. Pollito, huevito, frijolito, carnita de marrano. El que está atrasado antes. Así. Frijolito. Y mire, tiene que cocinar de todo lo que nos van a regalar. Frijolito, café. De las regalías de las personas. Sí. Arrocito también. Arrocito también. Hoy va a poder cocinar los alimentos que le traemos. Ah. Aquí voy a cocinar todo lo que me trae Nay. Todo lo que me trae el joven, el americano. Y aquí el jovencito que también me trae mi comidita, abuelito.
Y mire, tiene hasta horno, mire. Hasta horno para meter el pollo. Abuelo, un día le voy a venir a hacer pan ahí. Le vamos a hacer pan. Ah, puede ser pan aquí. Sí, ahí le vamos a hacer pan. Hacer quesadillas. Va. Buenas, ¿cómo grita él? Ya las probé. ¿Ya las probó? ¿Y cómo grita para vender él? Ay, me trajo a regalar. Me ¿cómo dice? Cuatro quesadillas me trajo. Eso. ¿Y qué es? Bien rica, todo. ¿Con cafecito? Sí. Ah, con bien. ¡Ah! ¡Pobre nada! ¡Él estrenó! ¡Mi mano! ¡Mi mano! Video, dice el muchacho. ¿Ah? ¿Cómo gritan Nike cuando vende quesadillas Nike? En el video, ¿cómo grita él? ¿Cómo grita? ¿Cómo grita? ¿Qué? Nike, cuando vende quesadillas, ¿cómo grita? Cuando vende quesadillas. Las quesadillas. Las quesadillas típicas. Las quesadillas típicas. Me voy a poner a la parte de él aquí en la carretera. Algún día, algún día. Yo quiero probarlas, yo quiero probar ese fa. ¡Ah! No, qué bien. Aquí estamos bien en un, de la casa. Es la mansión, ¿no? Es casa, mansión. Esta es una gran mansión, pues. Sí. ¿Qué ha hecho? Ajá. ¿Qué ha hecho? Aló. La gente. Aló. Okay. Sí. El Dios que le ha ayudado. Sí. Las personas también que le ayudan. Antes, hace 3, 4 años, yo tomaba mucho. ¿Quién? Yo. Todos los días, borracho. No tenía dinero ni para cigarros. Lloré a Diosito y dije, Dios, ayúdame. Dios. Y 4 años, ahora estamos juntando millones de dólares a ayudar solo a los abuelos. Sí. Es una bendición de Dios. Hey, Dios. Diosito, responda a las oraciones. Dios le quitó el vicio. Ajá, ¿cómo se dice? Sí. No, pega y escucha, pide y recibe. Él oye las oraciones. Así es. Yo, cuando yo oro, yo siento que Dios me oye en mi oración. Sí. Porque estoy íntegro. Sí. Estoy en santidad. Por eso el Dios oye las oraciones de las personas. Sí. Ahora voy a mostrarles su nuevo cuarto. Sí. Come on, ven aquí. Hay que orar. Este es el cuarto del abuelo. Nueva cama de los señores. Ah, lo veo como el americano. Estoy japonés. También. Estoy trabajando. Gracias, Morty. Sí. Hey, gracias por colaborar ahí, confiar en nosotros. Un gustazo. Sí. Gracias por la compra. Prado. Un celular de regalía, ¿no? Un celular de regalía, ¿no?